Muchachos, muchachas y seres del chat, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy bien, vengo llegando de grabar con los muchachones de Barcade. Ay, disculpen que hoy empezamos un poquito más tarde, pero apenas llegué hace rato a la casa. Ahí nos quedamos platicando un buen rato y grabando cosillas para ustedes, muchachos, que van a ver. Próximamente grabamos un par de gameplays. Entonces ya hacía falta porque ya teníamos un rato sin ir. Vamos a ver quién anda ahí en el chat. Gracias Gerardo por el host. Saludos a Alex, al buen Belic, al buen BT, César, Omar, Criselvania y Aguro. Gracias, mis estimados, por estar por acá. Hoy vamos a acabar Yoshi's Island en su versión de Game Boy Advance. Nada más nos falta en el mundo 5 y mundo 6. A ver cómo nos va. Da pistas de los juegos. Uno de los juegos es el que puse en Instagram. Y el otro es uno que jugó recientemente Lex en uno de sus streams. Es totalmente lógico cuál es. Queríamos grabar ahí otras cosillas, pero hubo problemas técnicos. Otras cosillas ahí de NES. Algo como Samurai. Pizza Cats. Y también Chip del 2. Pero bueno, será en otra ocasión. Por lo pronto grabamos esas dos. Vamos a seguir, muchachos. Vamos a seguir jugando. Un 2-5. Ah, no, dice Chris que no me encabrone. No, ayer se perdieron, muchachos, de un rage quit increíble en Resident Evil 5. Este no me hace enojar tanto, Chris, así que no se apure. ¡Blizzard! Ah, este es el donde hay trineito, ya me acordé. ¡Uy, cabrón! Es que me acostumbro al pinche control, güey. Nunca supe si ese Lakitu traía peluca. No alcanza, ¿va? Uy, no alcanza. Uy, ando oxidadón. No se alcanzaba de acá. ¿Para qué batallarle tanto? Te voy como da lata. ¿Qué trae ahí? Parece peluca, güey. Parece Beethoven el Lakitu ese. Fuck. Madres. Ven acá. Ven acá, hijo. Si me escuchan un poco afónico es por lo mismo, muchachos. No mames, el pinche Zeus y Lex ya están muy mal, güey. Vayan a ver la. Vayan a ver la foto que puse ahí en Discord. No mames, ya está. Ya su mame ya está muy avanzado, güey. El trailer de Sonic. Ay, güey. No, pues. A mí la verdad se me hizo un gran pedazo de mierda, güey. Me late que Jim Carrey vuelva a chambear de actor. Pero no mames, neta, no le pudieron dar una mejor película. Digo, el dude tuvo muchos problemas de salud y depresión y demás, pero neta, güey, neta, regresar con eso. A la verga. El Sonic, güey. El Sonic está súper desproporcionado, está culerísimo, güey. No sé, la verdad sí se me hace una mierda, pero probablemente la voy a ir a ver nomás por morbo. Yo sé que no debería contribuir a ver esas mierdas pagando por verlas, güey, pero el maldito morbo me va a ganar. Digo, no sé a ustedes qué les pareció, a mí se me hizo bastante culero. Thank you.
Digo, es que el peor es que ni siquiera las bromas que vi en el trailer me dieron risa, güey. O sea, no sé. ¿Cómo que tal vez la pirateé y me estoy arriesgando? Híjole, es que sí está bien culera, güey. Digo, no dudo que te vaya a sacar un par de ahí de carcajadas y ya, güey. Pero sinceramente, pagar por esa mierda, neta, no, güey. Sí, el diseño de Sonic es el que neta. En las imágenes decías, ay, como que igual y pasa, ¿no? Ya viéndolo correr y demás, no, verga, qué culero, güey. Y luego le pusieron ahí como rayitos de. En las patas le pusieron como rayitos de efecto de After Effects, ahí todo chafa, güey. Digo, te digo, lo único que me da gusto es el por el Jim Carrey, que ya regresó a la actuación, pero. A mí me cae muy bien ese dude, me hace me reír mucho en las películas que realmente son cómicas, güey. En esta madre. Creo que ese. O sea, el personaje de. De Robotnik no va por ahí, desde mi punto de vista. No me latió mucho. Porque es como ver a Jim Carrey. O sea, yo no estoy viendo al Robotnik, güey, al Dr. Robotnik, estoy viendo a Jim Carrey, güey. Como ese Jim Carrey de la máscara, güey. Entonces, el personaje no me convence. Rayitos de Flash. Uy, cabrón. Sí, te digo, creo que son como rayitos de After Effects ahí, hechos super chafas. ¡Ay, cabrón, no mames! ¿Esta flor de dónde apareció? Pero bueno. Y luego salió lo de Luisito Comunica, que también. Digo, a mí el dude. A mí el dude me cae bien, me gustan sus videos, pero. Pero el pedo de que pongan actores, digo, a youtubers o influencers de doblaje. Entiendo por qué lo hacen las compañías. Digo, es para jalar más gente, al final de cuentas, y que la. Y que muchas personas se sientan identificados, ¿no? Pero sí me da coraje por los verdaderos actores de doblaje, ¿no? Que se prepararon un chingo, güey. Que. Pues estudiaron carrera de actuación y todo, güey. O sea, neta. Y pues estos dudes no tienen nada de eso. O sea, no están preparados para eso. Digo, afortunadamente hay programas de edición que ayudan mucho, pero pues aún así no mames. Pero bueno. Espérate. Espérate, Beethoven. ¿Esta pinche llave para qué sirve, güey? Ya nunca supe para qué servía. Allá arriba. ¡Ay, cabrón! ¡Qué cagadero, güey! ¡Vámonos! ¿De qué fue su stream? Oiga, no lo vi. Desafortunadamente no pude ver su stream, Chris. Era de WarioWare, ¿no? Sí me hubiera gustado. Voy a ver la repetición. La película de Mario Bros. O Sonic. Pues ni tarea primero ver la de Sonic, a ver cuál está más culera. Digo, superar en culerés la de Mario ya está cabrón. Sí, menosprecian a los actores de doblaje. O sea, entiendo que pues en México siempre son los mismos actores de doblaje, pero pues hacen buena chamba al final del día.
Pero bueno, a ver cómo nos va con la película. Ah, cabrón, puedo apostar en él, no voy a apostar ni madres. Sí, sus videos están chidos, o sea, sus videos de viaje y demás. Tan tan buenos, hay unos interesantones. Pero sí, como actor de doblaje, pues no, güey, la neta no. Y sí vi el tráiler en español y pues sí es su voz, pero está súper, súper after producido. Pasando por mucho software de edición. Eso sí es sábado sad, Alex. Ni modo, lo bueno es que sí puede ver el stream. Sí les deja cambiar la resolución. Sí va, sí les deja cambiar. Ah, muy bien, perfecto. Sí, también eso, o sea, el producto, la misma las compañías, que es creo que es de Paramount, ¿no? ¿De quién es? Ellos mismos saben que el producto está culero, está hecho a la y se va. Entonces es una manera de no gastar mucho. O sea, es contratar a los youtubers, que seguramente, obviamente no cobran lo mismo que un actor de doblaje, ¿no? Entonces sale más barato. O sea, esta película, sin duda, se nota leguas que es un producto para sacar dinero fácil. Aquí no... ¿Qué pedo? ¿What? ¿Dónde está el pingüinín? ¡Pingüinín! Ah, necesito rodar esta pendejada. Vengan, mueran. Como esta bola de nieve representa la cantidad de problemas que se acumulan en la vida, muchachos. Ah, no agarré la mitad, fuck. Pero no perder. Ya me acordé de esta parte, güey. Vámonos lo más rápido posible. Creo que ya sigue trineo. Ah, gracias, Frank. Sí, hace un par de semanas subí un video al canal con las mejores rolas de Yoshi's Island. Vayan a verlo ahí en el canal de YouTube. Ya lo hice por mero hobby. El soundtrack de este juego es muy, muy bueno, la verdad. Digo, visualmente también, pero la música ayuda muchísimo. Muy cute. Sí, no creo que vaya a durar mucho en cartelera esa película. ¡Ay, hijo de la chingada! Me empujó. Deja, vámonos tranquilo, tranquilo. Para, para, pa, pa. Sonic Forces o la película. Pues es que no podemos dar un juicio de la película hasta no verla. Digo, sabemos que va a estar culera, eso es un hecho, pero ¿qué tanto? Habrá que ver. ¡No mames, güey! ¡A la verga, a la verga, a la verga! Ah, es que me tumbaron. Me tumbaron agachado, y cuando estás agachado en el aire no puedes mover. Putos monos de nieve, güey. No quiero esperar, de aquí a que llegue la... Ah, no, mira, aquí está.
Uy, cabrón, la vi. Muy, muy cerca. Pam. Ay, cabrón. Bueno, aquí, si te tumban, te mandan a la chingada, güey. Estos niveles ya están bien difíciles. Esto se cae, ¿no? Sí, así me acordaba. ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, güey! Sí, hoy llegamos con Baby Bowser, Frank. Sí, la intención es acabar hoy el juego. Calcúlale en hora y media o 2 horas. Que la peli sorprendiera a todos, pues estaría chingón, eso la neta estaría perro. Sería lo ideal, pero no creo. Ya desde el trailer se ve muy, muy mal. Detective Pikachu, a ver qué tal sale. Sale el Día de las Madres, ¿no? En semana y media. Ojalá esté chida, esa sí le tengo esperanza. Igual la historia va a estar bien. Va a estar medio pinche ahí con el Ash negro ese, pero. Pero sí le tengo más fe que a Sonic. Que ni siquiera es Ash, pero bueno, es un güey X ahí. Buen cierre para el día del niño. Sí, cómo no, había que jugar Yoshi's Island. Tenemos a un niño en nuestras espaldas, muchachos. Ah, esto es la juguetita. Ya no hay figuras de Detective Pikachu en Burger King. Vi que también en los cines ya había mercancía, ¿no? De Detective Pikachu. Me duró nada la pinche sangría de fuego. What? Gracias. Uf, Mario Bebo. Corre. Ah, no duró nada. Venga. No, tengo que esperar. Me gustaría platicar de Avengers, muchachos, y me gustaría platicar de Game of Thrones, pero serían puros spoilers. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Estuvo haciendo spoilers? No, no me fijé, oiga. La mera verdad, no me fijé. Ah, ok.
Sí, el problema es que... El problema de la aplicación de Twitter, la nativa, es que te muestra a lo que le dan likes las otras personas. Es una mamada, güey. Yo por eso no uso esa aplicación culera, yo uso uso TweetDeck en escritorio. Que no muestra nada de eso. Y tampoco muestra publicidad, afortunadamente. ¿Qué onda, vos? No, me encantaría hablar de Avengers, oiga, pero... Ah, pendejo. Pero seguro hay gente que no lo ha visto, entonces entonces no, 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 no. No me voy a arriesgar. Pero, ah, desde aquí, puta madre. Pero sí me gustó un chingo, la neta. Eso sí tengo que decirlo. Sí, no, no se apuren. No se apure, bro. Ah. Que por cierto, espero verlos en los 3 años de barca, muchachos. Esto será la mitad. Ay, espérate. Es con cuidadito. Sí, la verdad sí me pareció bastante buen cierre. Para todo el mame de Avengers me pareció un cierre bastante adecuado. Igual para el último episodio de Game of Thrones me parece que varias narrativas que estaban pendientes las cerraron muy bien y qué bueno que hicieron todo en un mismo episodio. La neta se rifaron. Ah, sí, ahí estuvimos en el Barcade News, muchachos, no dando noticias, pero sí haciendo un pequeño cameo. Esta parte es difícil. Quédate ahí. No mames. Eso es lo que me caga que pase, güey. Ándele, ándele. Sí, Lex anda de sensual con su pelo largo. No, oiga, Gerardo, usted sí se la aventó pesado. Es aguantar mucho dolor.
Ten. Venga, si se puede. ¡Uy! Venga, sí se pudo. Ya, ya, justamente de eso estábamos hablando, vente. Sí, está muy culero el trailer de Sonic. Había gente para la función de las 4 o 5 de la mañana. No sabía. Justamente la otra vez también alguien me dijo que tenía boleto para funciones a esas horas. Yo no sabía que ya había funciones cuando es premier o estreno, que había funciones de las 2, 3, 4 de la mañana. Eso sí es una putizota para los trabajadores de ahí. ¿Qué onda, el Link? Sí, Yoshi, gran juego. Me gusta mucho Yoshi's Island. Hoy lo acabamos, por cierto. Ah, este castillo tiene una parte un poco tediosa. Ya me acordé. Esta madre que parece pinche flan de vainilla. ¿Qué es eso? Te vas a chambear en vivo, no, no manches, eso sí está muy pesado, güey. Era como cuando Score acababa a las 3, 4 de la mañana, no mames. Sí recuerdo esas madrizas. Ir a trabajar al día siguiente. Pinche, espérate, cabrón. Se queda todo confundidillo. Qué cagado. El meco fantasmal. Sí parece. Transparentoso. Estas gelatinas son como flanes, güey. Es fácil el juego si no quieres recolectar todo. Si quieres recolectar todo, sí se pone un poquito cabrón. ¿Qué es esa madre, güey? No me acordaba de ese enemigo, güey. Pinche laberinto, ya ni me acuerdo, güey. Ay, cabrón. ¿Y ahora? Tatsina. ¡Puta madre! Pendejo. Ah, me quedé a poquito. Ah, ya, vamos a rodear otra vez. Thank you.
Ah, del Crafted World, sí, ese es fácil. Pues también Woolly World era fácil. Uy, cabrón. Y no, pero sacarle todos estos juegos es difícil. Sí, lleva mucha dedicación. Esta es la parte que me da mucha hueva, cabrón. Esta parte es súper tediosa. Cada cierto, esto voy a hacer un 6, porque esta parte de pierdes y es otra vez repetirla, me da tanta hueva. Aquí no me acuerdo si paso. Ah, sí. Su madre. Sí, claro, mañana stream, muchachos. No sé de qué, pero a ver. Se le olvidó a Lex prestarme algo. Algo pitero. Pero de que va a haber stream, eso sí. Aprovechando que es asueto. Y creo que Chriselvania va a ser. Va a hacer algo ahí con Final Fantasy Tactics. Aprovechando el día de asueto. ¿Eso qué, güey? ¿Por qué se paró ahí? Ah, sí, he visto un par de ROM hacks de Super Mario World 2 de Yoshi's Island. Hay algunos speedrunneros, lo juegan. Uy, cabrón. A Sekiro sí me gustaría entrarle, pero sé que me voy a frustrar como a los 5 minutos. Me frustro muy rápido, güey. Si no, pregúntenle al stream de ayer de Resident Evil 5. Ese Rage Quit estuvo bien verga. Sí, muchachos, porfa, ahí si pueden y no lo han hecho, denos un follow aquí en el canal para que lleguemos pronto a los 2000. Recuerden que cuando llegamos a los 2000 seguidores vamos a jugar Twilight Princess maratoncito de Twilight. Pa, 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 pa. Igual les recuerdo que para los que se suscriben al canal por medio de Twitch Prime, hay que renovar mensualmente su suscripción, muchachos. Es lo único latoso de Twitch. Pero para que no se pierdan las repeticiones. Ay, cabrón. Ya está todo deforme. No mames, ya. ¿Cuántas veces le tengo que pegar? Ya, güey.
Oh, penitas, voy a me voy a tumbar. Sí, en Twitch, las suscripciones de Twitch Prime o Amazon Prime, acuérdense que si tienen membresía de Amazon Prime nos pueden regalar una suscripción. Las considera diferentes a las suscripciones normales, entonces esas hay que renovarlas mensualmente. Si tienen suscripción normal, creo que se renueva automáticamente cada mes. Igual les voy a dejar el link ahí de nuestro Patreon, muchachos, donde también nos pueden apoyar desde $1 al mes y ahí obtienen beneficios bonitos. Este nivel es el de las gaviotas. Digo, si saltaras Yoshi sería muy diferente. Uf, gordo. Oh, bien. Como el Metal Slug. Ay, cabrón. ¡Ya basta! Me van a robar al bebé. Uy, cabrón. Ah, no alcanzo. Ah, qué cagado. Pa pa pa. Helicóptero. Hijo de su madre. Estas madres te tumban bien cabrón. Tener cuidadín. Mira, te tumban y te tumban, güey. Sí logré salvarlo, güey. Hasta allá me regresaron, verga, me regresaron todo, güey. No sé si te puedes ir por abajo realmente. ¿Dónde está la madre? ¡No! Estaba ahí arriba, no la vi. Bueno, ya vi por dónde es. Pinche narizota. No, 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 quítate. Saludos, Silent. Saludos hasta Chile, mi estimado. Sí, gran juego, Yoshi's Island. De los favoritos del Super Nintendo. Estamos jugando la versión de Game Boy Advance.
Es básicamente la misma, con pequeñas adiciones. ¡Ay, cabrón! Apenitas. Vámonos. Nah, no alcanzó. Pa 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 pa. Uf, el Chris ya hizo un rey, el clip del Rage Quit de ayer. Estuvo bien verga. Oh mames, es que sí nos desesperó un chingo ese juego, güey. Ya no queríamos saber nada, güey. Digo, pero a ti, dale, chavo. ¿Ya pa' cuándo? ¡Uy, el lag! ¡Tate! ¿Quién me está apuntando? Ah, aquí tu compadre. Quítese. Perdón, me voy a quedar con tus hijos. Una disculpa. ¿A dónde? Qué chiste es estar esquivando. ¡Ja! El mismito le pegó al... a la flor. Quítese. Que no me vea. Uy, de a doble, espérense. Uy, los boomerang, ya me acordé. Cuando un video de cocinando con alacrán, pues ya hay uno. No me he animado a hacer otro, porque en realidad no tengo ni idea de cómo cocinar. Soy muy malo. Sería bueno en Bokio GR, pero para la cocina no doy una. No, todavía no hemos acabado Yoshi Cartoncito. A ver si el viernes o el sábado. Como lo juego con mi señora, mucho depende de la disponibilidad de su tiempo. Como ha sido mucho tu scroller, no me voy a arriesgar. Ahí está. Este autoscroller es lentísimo, cabrón. Ah, bueno, estaba a la mitad. No hubo tanto pedo. ¡Me lleva la verga! O sea, cuánta agresividad, güey. Pinche beisbolista. Agresivísimo, güey.
Cabrón, ¿por qué no se agarró el globo, güey? ¿Globín? ¿Dónde está usted? ¿What? ¿Dónde lo cambio? Ahí, supongo. ¿Qué, güey? Aquí no hay nada. ¿What? ¿What? No había nada ahí. ¡Qué verga! Ah, necesito que este güey lo cambie. Cámbialo. Rápido, rápido, antes de que lo cambie otra vez. ¡Uy, cabrón! ¿Y aquí? ¿Por acá abajo? ¡Ay, cabrón! ¡Pinche madre, güey! ¡Quítate! No le puedo pegar, güey. Hijo de tu pinche madre. Ya, por el amor de Dios. Ay, güey. Mira, se agarra todas las flores. Irónicamente. Las playlists de Spotify. Yo no uso Spotify, fíjate. Solo uso Spotify para el Ponzocast. Hoy sale un nuevo capítulo del podcast, muchachos, vayan a escucharlo si no lo han hecho. Está en iTunes, está en Spotify y está en el canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, muchachos, les voy a dejar ahí el link. Voy a dejar el link ahí en el chat. Suscríbanse también ahí a... al canal de YouTube, nos ayudan también con eso. A seguir creciendo. Ay, güey. No, verga. La cagué. Pero para el otro lado. Oh, oh. Se caía esa madre. Ya empezaron a aparecer cuervitos. Venga, venga, venga. ¡Ay, cabrón! Muérete. A ver, muchachos, ¿y quiénes van a ir al 3-Year Celebration de Barkley? Para saber a quién voy a ver. Ay, cabrón. Nah, me tumbó la verga, güey. ¿A quién voy a besar en los 3 años, muchachones? ¿Qué?
No hay dinero. Bienvenido al club, oiga. No, me lleva la verga. No sé si voy a grabar, es que ahora creo que quieren que pasemos ahí también junto con ellos a platicar, entonces no sé si voy a tener chance de grabar. Quizás algunos fragmentos, eso sí voy a poder hacer. Ah, usted ya se decidió, ven, qué bueno. Qué bueno que va, nos va a acompañar. No mames, la libré. Uf. Ya, estate quieto. Ay, cabrón. Puro sufrir en estos niveles, cabrón. Oh, el Zeus sí se pone intenso. Pero aunque no esté ebrio, el Zeus sí es este. ¿Qué hay aquí? No, yo no tomo. Se lo mucho una cervecita, sí, pero no soy de tomar, no me gusta tanto. No, oiga, está muy culero, pinche juego. Pinche Resident Evil 5, neta, no lo jueguen, muchachos. Está súper culero, güey. Está bien desesperante ese juego. Espero que sea por acá, cabrón. Tal vez no. O tal vez sí. Sí, Chris, este. De hecho, decía Chris que lo pasó un chingo de veces en sus épocas. No entiendo por qué le inspiraba tanto. Vamos con el jefe de este mundo, muchachos. El cual es de mis favoritos. Probablemente incluso este jefe sea mi favorito. Digo, el jefe como tal es muy sencillo, pero la dinámica se me hace increíble. Es un Mario Galaxy chiquito. Chris también es un maestro de la piterés. No, creo que, o sea, sí. Pero creo que él tiene gustos un poco más, exquisitos. Yo sí, de plano, a veces sí me voy a full pitero. Con las chingaderas que me presta el ex. Y eso que faltan algunos juegos aún más piteros, pero eso los estamos guardando para ocasiones especiales. Ándele, pues sí, los Sonic culeros, o sea, hace todos. El, ¿cómo se llama? El Sonic 2006. Ese un día lo voy a jugar a la verga. No, es que yo no lo tengo, no sé si Lex lo tenga, le voy a preguntar, seguramente sí. Thank you.
Ay, cabrón. Fuck. Putas balas, ya. Esta bala la tengo que llevar para acá. No lo haga, compa. El Metal Gear Solid de GameCube, ese nunca lo he jugado. Pero creo que Artemio dice que es un gran pedazo de mierda. ¿Ando de speedrun? Un poquito. Es que como hoy llegué un poquito más tarde al stream, ya para que lo podamos acabar hoy. No, de hecho, justamente, Gon, hoy estaba pensando en empezar a hacer streams de Mario Galaxy. Me gusta mucho el 2, pero el 1 también es muy bueno. También ya voy a hacer por fin ya los streams de Código Verónica, muchachos. Probablemente ya la próxima semana empecemos con Código Verónica. Que ese sí está mucho más decente, la verdad. No, este compadre ya comió demasiado. Trae mal el cuerpo a todo lo que da. Jefe está bien verga. Señor Lex, ¿cómo está usted? Qué bueno que llegó con bien a casa, oiga. Me alegro, me alegro. El Yoshi's New Island, sí, sí lo quiero jugar. De hecho, primero me gustaría jugar el Yoshi's Island de 10. A ver si lo podemos jugar. Verguísima. Aquí está tu primer Mario Galaxy, padre. Y luego sin marea. Ah, qué baboso. Digo, el jefe no tiene absolutamente ninguna ciencia, pero encantado. Aunque sea un stream, Chris, aunque sea un stream. Yo sé que está culero. Pero también el New Island está culerón. ¿Qué onda, Fer? ¿Te acabas de comprar un Wii? Pues depende, depende de qué tipo de juegos te gusten. Hay muchas cosas muy buenas en Wii. No sé qué género sea tu favorito. Va a trepar a las nubes. Mira, todo eso trepamos ahorita, la madre. Yo trato bien a mis seguidores, Lex. Usted es el que pone pura vulgaridad luego. Ahora sí viene lo chido, como dice el señor Luisito Como. ¿Qué?
Pues hay muchas cosas, Fer. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Kid Risk Epic Yarn. Me gusta. Si quieres multiplayer, pues ahí está Mario Kart Wii, está New Super Mario Bros. Están los Mario Galaxy. Está Skyward Sword, que digo, a mí no me gusta tanto, pero a mucha gente sí. Sí, hoy abusé de Zeus, pobre Zeus. Y eso que él era el vulgar antes, ¿no? Y sí me. Hoy sí andábamos desatados, muchachos. Creo que los muchachos de Bargain se espantaron. Le gané la nube. Son Skywarseros de Closet. No, pues está bien. Digo, yo a mí no. No es mi Zelda predilecto ni mi preferido, pero. Creo que si no fuera por el control de movimiento. Me gustaría más, la verdad. Porque tiene partes de la historia chidas, o sea, toda la. La última parte, neta, sí chillé, y sí tengo que admitir que con el final de ese juego sí chillé, muchachos, pero. ¡Ay, cabrón! Era tu hijo de perra. Pero esos malditos controles de movimiento, o sea, al principio está chido porque, pues, sí es preciso y todo, pero. De ya, güey, déjame jugar con control tradicional, güey. Si fuera opcional, no tendría pedos. ¿De qué habla, Alex? Usted ni lo ha jugado. Usted ni ha jugado esa cosa. La parte, a mí me gusta el templo de la cisterna. Ay, cabrón. El barco también me gusta, el templo del barco. No mames. ¿De qué habla Lex, güey? No sabe ni cuál es el jefe final, güey. Usted creo que está confundiendo Skyward Sword con Twilight Princess, Lex. Ah, perro, apliqué la espirroñina. Me empujó la chingadera, puta madre. No, Lex, no precisamente. Sí, en la mayoría, pero no en todos. Especialmente en los portátiles siempre se dan más libertades y casi en. Bueno. No, mejor no, porque luego le van a decir que es spoiler. Sí, eso sí, traía el disco de orquesta. Ese detalle sí estuvo chido. El control dorado sí está muy bonito, la verdad. Eso sí se lo admito.
La parte donde salvas a Zelda. No mames, ya Lex diciendo cosas bien genéricas, güey. Como decir, ah, sí, en Mario cuando salvas a Peach. La planta arruinó el speedrun, sí, ya. Reset. Hay que resetear el speedrun, muchachos. Ahí te ves. Ah, es un cagadero esa parte. Ándele, Chris. La parte donde matas al Dr. Willy en Mega Man. Madre, ven acá, niño. Casi, casi. Sí, hoy no me tocó jugar en los gameplays, pero ahí dimos buen comentario, muchachos. Estuvo interesante. Estuvieron buenos los gameplays de hoy. Dar sí del albur. Mames. ¿Qué pedo, güey? Hadoukens y todo el pedo aquí. Ah, no se pueden matar. A la verga. Ahí va el Hadouken. ¡Quítate, imbécil! No quiero tu puta vida, quiero a mi bebé. No, esta madre, güey, pinche bandido, quítate la verga, güey. Uy, cabrón. Vámonos. Island Fighter. ¿Es un juego? No, no me suena el nombre.
Ah, la verga. Valió pito. Venga, venga. Quítate. ¡No! ¡Ugh! ¡Qué horror! Venga, lo logramos. No, esos gameplays yo creo que van a tardar un ratito en salir. Probablemente Mega Man 5 sea... Ese sí va a estar exclusivo para Patreons primero. El otro no sé si vaya a salir para Patreons. Pero probablemente sí. Casi todo lo que grabamos ahí con Barca es para Patreons. Ay, cabrón. ¡Ah! Estúpidas plataformas. Los niveles ya están bien, cabrones. No mames, güey. A ver si los puedo esquivar, güey. Si no, va a estar bien, cabrón. No, pendejo, se cayó. Por querer esquivar esas pendejadas, güey. Sí, es que el ex es demasiado especial, entonces por eso siempre lo ponen en Patreon. Marihuano. Voy a tener que ponerme marihuano porque evitar esas madres es complicado. ¡No! Creo que no va a ser opción ponerme marihuano. Esa pendeja muy cabrón. Imagínate ponerte marihuana aquí, ¿no? Vámonos. Cayó en las drogas. Pobre Yoshi. Yo supongo que para mantener a un hijo tienes que echarte ahí un reanimante de vez en cuando.
No, para sentones Lex es el experto. Y esa tarea se la dejo a él. Dejen responder algo. Listo. Ay, güey, traspasé la piedra, cabrón. What? ¿Qué verga fue eso? La verdad es que ni me sirvió, güey, al final morí. Alguien haga un clip de eso porque no entendí nada, güey. Hice algo así. ¿What? ¿What? No mames, me metí un tubo que no vi, güey. ¿En qué momento pasó eso? No mames. ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué verga está pasando aquí, güey? ¿Qué cabrón? Ya lo rompí, oye. Estoy confundido, güey. No, no sé qué diantres está pasando, güey. El autógrafo de Lex, ya quedamos a embarque que cada autógrafo de Lex va a poner un albur diferente. Van a ser 10 albures en total. Son coleccionables, muchachos. Entonces, si quieren tener la colección completa, van a tener que pedirle y pagarle probablemente a Lex una módica cantidad. Esto le voy a adelantar. No me importa. Ok. Acá. No rompan los juegos, muchachos. Ah, traía fila india de fantasmas. Ay, cabrón. Apenitas. ¿Cómo que échame la poderosa? Ah, caray. No, pues cada quien sus gustos. Pa, pa, pa. Ya no me acuerdo de este castillo.
Ah, la verga, no me acordaba de ese puto. ¡Ah! ¡Muérete ya! ¡Hijo de la verga! ¡Ya, no me empujes, cabrón! Ya me quedé sin huevos, güey. ¡Tonta! ¡Ya muérete, cabrón! ¡No se muere, güey! Vamos a ver qué dice. Sí, ahí Alex me advirtió que alguien me agarrará la nalga. No importa, no importa que vaya de traje, más elegante, más guapo. Duro de matar. Sí, ese jefe dura bastante, incluso más que el original. ¿Dónde estaba la llave? Creo que hasta abajo, pero no me acuerdo. Aquí voy a hacer un save porque esta madre requiere. ¿Cuántos huevos traigo? Creo que sí fue cool. Verga, no le pegué. Ah, pendejo. Ya me quedé sin huevos, puta madre, güey. De pegarlo varias veces en cada fase. ¡Uy, ya tripas! No mames, 4 veces, eso debe ser un récord, güey. Hasta me sobró un huevo. ¿Quién es señor Miguel? ¿No es usted que es Miguel y no Michael? Lex, usted está inventando cosas, yo no dije nada vulgar. No se crean, sí dije cosas vulgares, pero Lex dice cosas peores. Creo que es hasta arriba la llave. ¿Cómo la uso? Ah, esta parte me desespera.
No, pues pura vulgaridad, muchachos. No, no, no sigan nuestro ejemplo. Somos muy mala influencia. Yo era buena influencia hasta que me junté con Lex y todo se fue al carajo. Pero me divierto mucho con Lex, entonces no importa. Uy, barquito de madera. Ah, esta parte la aceleraron, güey. Esta parte en el juego original, según yo, era más lento. Eso, güey, es un efecto diferente. Eso se ve cambiadón. Ah, no, es la misma distancia, su puta madre, güey. Qué troleadota, cabrón. Hay un Adrián antes y después de la ex. Tiene razón, señora. Señora Guro. Vamos a ver si puedo aplicar la de acelerar barquito. Ven. Ven acá, bebé. Sí, de lo de la película de Sonic ya platicamos al inicio del stream. Sí, está. La conclusión es que está bien culera y pues la iremos a ver. Nomás por el morbo, lo cual no debería de ser, pero pues ni pedo. Pendejo, güey. Ah, qué baboxón. Ah, qué baboxo. Pinche Arkanoid. Me traicionó el Arkanoid. Pinche bebé inútil. No hice nada, se cayó el menso. Vamos a los últimos niveles, muchachos. Ah, este nivel está de hueva. Este nivel es tedioso porque es un autoscroller. Thank you.
Sí, lo dirigió Miyamoto. Sí, de hecho este juego fue más bien como una forma de rebeldía de Miyamoto contra todo el pedo prerenderizado de Donkey Kong Country porque a él no le gusta. Y también fue un muy buen juego para cerrar el Super Nintendo, sinceramente. Fue los últimos juegos del Super y la verdad mis respetos. Digo, por ahí está después este Tetris Attack, que también es muy bueno. Es el único Tetris en donde le he podido ganar a Lex. Aunque probablemente me dejó ganar, pero yo diré que le gané. Voy a hacer saves de vez en cuando. Puta lava, güey. Algún save ahí. Rage quit. No, 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 no va a haber rage quit, señor. Te juro si me gusta. Vaya a ver lo acabamos. No, ayer sí exploté. Pinche juego culero. Pinche Resident 5, güey. Qué mal envejeció. Una barra de enojo. De la verga. Hay unos streamers que lo que hacen es que toman su pulso cardíaco, güey. Tienen como un sensor y lo ponen en el stream. Para ver qué tan tensos están. Sobre todo para juegos de terror. Aquí fue donde perdí, ¿verdad? Puta madre. Por baboxo. No me acuerdo si hay checkpoint o si te lo tienes que aventar de corrido. Ahorita. No, vete a la verga.
Ahí te ves, no sé. No sé y no me interesa qué hay ahí. Y que ya con eso acabe el juego. No mames, no hay checkpoint en este puto laberinto. Ah, sí había, lol. Pero aquí ya no es. Aquí ya no es auto-scrolling, qué bueno. Sí, todos me quieren ver enojados. Supongo que es gracioso. ¡Ah! Otro auto-scrolling, maldita sea. Bueno, aquí es más rápido al menos. ¡Ay, la verga! Mucho más rápido. Digo, qué bueno que sea más rápido para acabar pronto. ¿Qué son esas madres? ¡Ja! Se los violó la piedra, güey. ¡Ay, cabrón! ¡A mí también me está violando! ¡No! Sí, el primer Mega Man 20, justamente. Pero aún así, el juego me la peló y lo pasé. Obviamente no quiero volverlo a jugar nunca, pero... pero sí, sí la pasé. No, el sushi de Walmart es muy malo, Argure. Todo lo que es sushi de... chéquese, de Soriana. Sushi de Soriana, de Walmart, de Superama. Todas esas cadenas. Horripilante el sushi que hacen ahí. Siempre, siempre sale a mierda, güey. Pues ya lo compró Argure, yo le recomiendo, yo para mejorar esos sushis, hace mucho compraba, pero ya no me gustan. Pues les ponía como aderezos, póngale aunque sea mayonesa, algo ahí para que... para que pase, para que resbale sin que lo sienta tan culero. Póngale aunque sea aderezo mil islas, oiga, pero algo. Catsup, sí, a la chingada. El chiste es ya. ¡Oh! Piedras, espérense. No saltó. Esa fue mi culpa, la verdad, si la cagué. Se pone cabrón esa zona. Esa cabe zona. Este es de los niveles más difíciles. Este y hay uno que es como un laberinto, creo que es el que sigue. Valentina. Chele Valentina. Con tal de que ya no, yo no tengo que probar esa cosa horrible, ya. Sí, los sushi de Walmart son muy, 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 muy malos. Todavía si están empanizados no saben tan culero, pero los que son frescos saben a mierda pura. Venga. Ah, el fresco, sí, no. Saben bien, bien culero. Ah, puta, sí, es este laberinto. Odio este laberinto, güey. Vente para acá. Thank you.
Ese, el Switch empieza a caminar solo, es, lo deja un día. De lo mutante que está. Por ahí no es, eso sí es un hecho. Es para regresar, creo. Es una flor nada más. Creo. Puto laberinto, lo odio, güey. Ah, okay, sí, ya tiene sentido. ¡Puta madre! ¡No! ¡Fuck! Ya vi dónde está la llave. Ahí estaba. Puta llave. Madre. Venga. Esto lo vamos a pasar. ¿A dónde?
Puro rodeadero, güey. Muy bien, muchachos. Falta un último mundo y luego ya sigue el nivel final. Uy, este nivel está bien cabrón. Esta verga. Pobrecito, güey. Me da pena. Y luego se cae. Estar interesante porque cómo voy a caer aquí. Okay. Uy, cabrón. No mames. Espérate, cabrón. A la verga. Eso estuvo intenso. Ah, la verga, ¿qué es eso? ¿Qué Pokémon es ese? Sufro, sufro como Precious. Este nivel es muy cardíaco, cabrón. Adiós, Flor, te voy a abandonar. Ni me dio un retweet, déjame doy un retweet. Ahora lo vamos a acabar. Vamos. Espérate. Listo.
Ay, cabrón. Ven, 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 ven. Mario bebé. Ya, esa fue toda la diversión. No. Quítense la verga. Ah. Ahora sí, ya se puso cabrón. Devuélveme a mi hijo. Puto de mierda. No. Ya no me acuerdo. Oh, el güey, creí que se iba a caer esa madre. ¿Es por aquí? Creo que no. Ah, no, si sí, quieres ir a hacer por aquí. Muchachos, sigue el último nivel. A ver cómo nos va. Ja, a un lugar de la flor. En el último nivel hay 4 puertos diferentes. A ver cuál nos toca. Castillo de Bowser. Esta parte es medio de hueva. Siempre pasa eso. Ya, del de Luigi's Mansion ya hubo justamente en Halloween del año pasado. El 3, sí hay un camino que es el más fácil. No me acuerdo si es el 3 o el 4, creo que es el 4, donde es una lanchita con muchas monedas. No, hijo de perra, güey. Mario Galaxy, sí, es lo que estábamos hablando hace rato. Espero que pronto. Yo tengo planeado jugar. Sobre todo el 2, me gusta mucho. El acompañamiento de esa rola es muy similar a la canción de las tormentas. A ver, deja escucho. Ah, sí es cierto, ya. Tararán, tararán. Me sorprende que usted sepa esos datos de Ocarina of Time, Chris. A pesar de que lo odie. Creo que esta puerta no está chida.
No te caigas, pedazo de imbécil. Mario 3D World está chido, está bien verga ese juego. Puta suerte de mierda, güey. Probablemente esta sea la peor puerta de todas. Porque como que se acelera el mono. Vamos a manipular el RNG. No se crean, vamos a... Hasta que nos toque una pinche puerta buena, güey. Nos toque una chida. La 2 creo que es buena opción. Madre, güey. Déjenme en paz. Ah, cabrón, ¿qué tengo que hacer, güey? What? ¿No era por aquí? No me acuerdo. Ah, ya salió del otro lado. Ok. Sé que se reía, güey, qué puto miedo, güey. Triple. Ah, qué poca madre, no le pegó, güey. Vamos al último cuarto. Ah.
Aquí el chiste es nada más irte acercando siempre a este wey para que se desaparezca. Que no está dando lata. Venga. Pinche puertota. Ah, sí, son botones de PlayStation. Los videos de Something About... Me suena el nombre, pero no sé de qué son. Son como de datos curiosos. La puedes ganar muy fácil. Ah, babocho. Ah, animaciones de videojuegos. Luego le doy una checada. Ahora sí viene tu padre. A ver qué tal lo pusieron en este juego. La mejor rola del puto juego. Madres. Un poquito más arriba. Ah, me pasé. Uno. Creo que ese se lo va a pegar. Nada, muy cerca. Muy arriba. Ah, no. Mira más arriba. Este creo que se le va a pegar. Este sí le pega. No, muy abajo. Es que ya me va a quitar más plataforma. Ah, muy arriba. Ah. No. Quítate para atrás, cabrón. Oh.
No, pendejo. Una más, una más, una más. Uf, lentos, lo logramos, muchachos. Uf. Sí, en varias ocasiones, Argure. La luna está parchada. Ahí está Baby Luigi. Los brothers se han reunido. Yoshi libera al capturado, a la cigüeña capturada, quien finalmente hará su entrega a los papás eses. Que nunca, nadie sabe quiénes son esos papás, güey. No van a ser en sus manitas y sus piecitos. Un juego de Birdo con Luigi en la espalda, estaría cagado. Listo. En un futuro salgan los papás. El Pokémon meramente representativo de... Pero... No, nunca nadie sabe quiénes son. Este rol es muy sad. Tun 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 tun. Gran juego, muchachos. Jueguenlo todo lo que puedan, denle mucho amor. Lástima que la versión de Super Nintendo es demasiado cara ya. No sé esta versión de Game Boy Advance qué tan cara esté. Probablemente no tanto como la otra, pero es una muy buena versión, la verdad. Hace muy bien su trabajo. Digo, obviamente ciertos efectos no se ven de la misma forma, pero en general es muy muy buen port. La de Super Nintendo, ahorita le digo, vamos a ver. Vamos a verificar precios. Puta, ya ni me aparecen. 1000 pesos más o menos. Podría estar más caro. Como 1000 pesos en buenas condiciones. Y con etiqueta culera, 700. Con caja sí sale mucho más caro. 2000 con caja y eso, a ver las condiciones.
No, esta caja está bien puteada. En Mercado Libre, te das una idea más o menos de en cuánto anda. Creí que estaba más caro. Sigue siendo obviamente caro. Pero podría ser más. Digo, no es Airbound, por ejemplo. Que ese es muy caro. Sí, gracias, Pedro. Qué bueno que andes por acá. Por lo menos para ver el final. Final bonito. Pero igual hay que el ex nos oriente luego con los precios. Yo soy muy malo para precios. ¿Quién está en la puerta? Güey, nada más se ven sus manitas y sus piecitos. Y así, muchachos, es como nacen los bebés. Los bebés llegan al mundo de esta manera, ¿eh? No, lo demás es pura mentira. Si Miyamoto dice que así llegan los bebés al mundo, es porque es cierto. Bueno, muchachos, muchas gracias. Mario RPG, sí, Mario RPG también es cariñoso ya. No era tanto, pero sí ya se volvió más caro. Ese también lo tengo, deberíamos de jugarlo luego, nomás que es muy largo. Vale, pues muchachos, nos vemos mañana y no sé si Castlevania mañana va a ser ahí stream de Final Fantasy Tactics, un maratoncillo, pero igual vemos que jugamos en la noche. Nos seguimos viendo, les dejo nuestras redes y ya saben, si les gustó el stream, pues ahí denos un follow, porfa, muchachos, para seguir creciendo. Y nos vemos en la próxima, chao. Thank you.